de en casa, como ya los estamos resolviendo para que comencemos todo bien. Se les permita un momentito, ya comenzamos.
Bueno, aquí estamos. Ahora sí, ya tenemos, esperamos que ya tengamos todo bajo control. Ya estamos en línea, ya estamos conectados. Esperemos que la gente que nos está acompañando por ahí también nos comente que ya estamos en línea para que comencemos. Como les comentaba, pues el día de hoy estamos comenzando un bonito espacio llamado En Casa con Vos, en colaboración con el Centro Cultural de España. Pues estamos llegando a más gente para conocer música iberoamericana. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada de nuestro país vecino. Tenemos una invitada de El Salvador. Tenemos hoy a Carol Hills. Entonces, ya la tenemos en línea y la vamos a recibir para saludarla y comenzar. Aquí estamos. Bienvenida, Carly. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, mira, terminando de correr, pero aquí estamos. Sí, muy contenta de poder estar con ustedes desde mi hogar aquí en San Salvador y este bonito proyecto. Así que bienvenidos y bienvenidas a los que nos están sintonizando en este momento. Y pues, de la música de Iberoamérica y de Centroamérica. Partiendo, aun cuando estemos desde casita, pues todavía la música, bueno, tal como el nombre, ¿no? Con voz, esa voz que está en casita, pues no se calla, esa voz sigue queriendo compartir cosas, sigue queriendo que estemos ahí conectados. Entonces, pues qué mejor forma de conectarnos, pues que comenzar a conectar países, ¿no? Empezar a salir un Claro. poco y empezar a conocer las propuestas que están por ahí rondando y que pues vale la pena conocer. El día de hoy, pues como te digo, estamos comenzando ahí un poquito accidentados, pero bueno, aquí estamos. Sí, lo importante es empezar. Así que gracias a todos los que nos están sintonizando. Contame, Carol, ¿hace cuánto comenzaste en el mundo de la música? ¿Hace cuánto y cómo comenzaste? O sea, ¿cómo llegó la música a tu vida? ¿Cómo decidiste, esto es lo mío? Pues fíjate, Nelson, de que tengo una noción de que tenía 6 años. Primera vez que yo me subí en escenario. De hecho, me subí al escenario a tocar flauta, recuerdo vagamente. Yo honestamente no sé cómo llegué ahí, solo sé que estaba sentada tocando flauta a mis 6 años. Y luego ahí empezó, ¿verdad? El coro del colegio, las clases de música. Obviamente, creo que influye mucho que en ese momento, en el colegio en el que estaba, había una materia de música que también nos motivaba a explorar ese tipo de cosas. Entonces, ahí fue como mi primer encuentro donde le dije a mi mamá a los 13 años que quería una guitarra y que yo la podía tocar. Mentira, no la podía tocar, pero era como el argumento para que mi mamá me comprara la guitarra y me hizo caso y me la dejó en la cama. Y fue como uno de los momentos más bonitos de mi infancia, tener un contacto con la guitarra, ¿verdad? Pero nunca se me había cruzado en la mente hacer canciones. Realmente era como, mis papás me veían como un hobby. Ay, la niña le gusta, la niña puede cantar, pero más allá de eso, no. Yo a los 16 años descubrí que me gustaba mucho hacer música porque escuchaba a otros cantautores. Yo dije, yo quiero hacer música. Yo ese día, yo recuerdo que antes tocaba guitarra, cantaba covers. Ese día tenía 16 años ya. Me prometí que iba a hacer música original y ya tengo 28 años y en esa ando. Pero yo no sabía que esa promesa que me había hecho yo de adolescente requería otro. Bonito, bonito. Contame entonces qué ha pasado de esta propuesta bonita que me estás comentando, qué ha pasado en esta temporada que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado pues estar guardaditos en cuarentena. Contanos qué ha pasado durante estar en casa por ahí.
Pues mira, yo creo que me ha pasado lo que le ha pasado a muchos de nosotros. Hemos estado en diferentes etapas, ¿verdad? En la negación de estar en un nuevo, en una nueva realidad, de deprimirnos, que nos da ansiedad, ¿verdad? Pero la música ha sido como una parte importante de no sucumbir ante el pánico, ante pues todo lo que está sucediendo. Y bueno, empecé mi cuarentena tocando guitarra nada más. O sea, mi instrumento principal es la guitarra. Pero dadas las circunstancias, te voy a contar una anécdota. Era como el primer mes del confinamiento aquí en El Salvador. Y yo había desgastado mis cuerdas de la guitarra y yo estaba tocando y se me desgastaron. Las tiendas de música estaban totalmente cerradas y no tenía cuerdas. Y Híjole. no hallaba qué hacer porque estaba el ukelele. Yo ni siquiera, como decimos aquí en El Salvador, no le había pelado, no había pelado al ukelele. No lo había visto hasta ese momento que estaba en desesperación porque no tenía guitarra que tocar. La vi, dije, bueno, vamos a empezar a aprender unos acordes de ukelele. Y así surgió la primera canción que sale en cuarentena, que se llama Cuando estás, la grabé en ukelele. Nunca en la vida había grabado una canción en ukelele y mucho menos tampoco le había hecho una canción al café que me tomo a las 5 de la tarde desde que estoy aquí encerrada. Así que imagínate las cosas que han sucedido. Ha sido un proceso, te diré, porque el primer mes no hice, no hacía música, mis planes de salir de gira a Guatemala se habían caído, entonces me sentía bastante como mal, pero luego empezó la música como a... Excelente. Mira, ya que mencionas ese video, pues bueno, ya lo miré y por ahí vamos a comenzar a platicar un poquito de tu propuesta. Si te preguntamos Claro. así rapidito, digamos, ¿qué canta Carol Hills? ¿Cuál es el género? ¿Qué tipo de música es la que hace? Así rapidito, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues pop. Yo creo que me puedo definir como una artista pop, ¿verdad? Que habla de las cosas que le suceden en la vida, Excelente. prácticamente. Sí. Excelente, perfecto. Ok, entonces bueno, este video que vos me estás comentando creo que es el perfecto ejemplo para el hecho de que yo estoy viendo que vos te estás conectando. En este video, ¿verdad? Que salen varias tomas como gente en diferentes países y todo esto, Así ¿verdad? es. Sí. Entonces sí, eso está súper bien. Hemos perdido la conexión con Carol. Vamos a retomarla. A ver. Vamos a retomar, mientras retomamos la conexión con Carol, vamos a ver un video. Vamos a ver un video de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Estas cosas que están sucediendo en cuarentena, de que todos los artistas están haciendo sus transmisiones en vivo, están conectándose con la gente desde sus casas. Entonces Carol nos grabó y nos envió un video para compartir con todos. Así que lo vamos a ver mientras retomamos la conexión con ella. Entonces, bueno, como ustedes, aquí les dejamos este video que salió desde la cuarentena y cuando regresemos, pues continuemos la plática. Vamos a ver el video ahora. Esperar, dime a quién busco, dime.
Aquí estamos de regreso. Seguimos ahí luchando con la tecnología, pero aquí estamos, aquí estamos. Cabal, aquí estamos. Así es. Contanos qué es lo que acabamos de ver, escuchar. Claro que sí, vaya. Esta canción se llama Dime a quién busco. De hecho, es el próximo sencillo que voy a sacar en esos días. Y este es como algo nuevo de la cuarentena también, porque yo tampoco tocaba teclado, era cosas nuevas. Y en el proceso de grabar en casa, porque estoy grabando en casa, me gustó la idea de reversionar esta canción. Yo la compuse en guitarra, pero incluí el teclado en esto. Entonces grabé una versión especial para compartírselas a ustedes el día de ahora de esta canción que va a salir, ojalá, la otra semana. Porque también con estas cuestiones de la pandemia, el grabar en casa es una experiencia totalmente nueva y nos ha llevado más tiempo de lo que pensaba. Realmente nunca en la vida había hecho yo eso. Así es, correcto, sí, esa es parte de los aprendizajes que nos está dejando esto. Bastante, sí. Así Bastante, es. bastante. Sí, ok. Estábamos hablando antes de que se nos perdiera por ahí la conexión, Sí. que bueno, así como nos dijiste de tus instrumentos, pues dijiste que tuviste que agarrarte el ukulele y sacaste este video que Sí, ya exacto. estuvimos platicando ahí de la. Fíjate que esto también me hace llegar. Ok, hace música en inglés porque está bien, pues vaya, ok. Mucha gente pues maneja bueno, son bilingües y estamos bien. Pero ok, venimos y revisamos todo tu portafolio y nos encontramos música en japonés. Así es. Contanos qué pasa, cómo llegó el japonés a tu propuesta, a tu vida, contanos. Es súper extraña de esas cosas en la vida que tampoco entiendo, pero les voy a contar brevemente cómo llegó el japonés a mi proyecto musical y fue en la época de la universidad. Recuerdo que varias ocasiones tomé un Uber para ir a la universidad y estos conductores me comentaban de sus jefes japoneses. No sé por qué llegamos a esa conversación. Lo que pasa es que mi profesión es, soy traductora e intérprete. Ajá. Entonces siempre me preguntaban, ¿y de qué idioma? Ah, inglés. Y entonces me contaron varios, dejó la espinita de ese idioma. Nunca me gustó el japonés. O sea, de chiquita veía anime, como muchos jóvenes adultos de nuestra época. Dragon Ball, Sakura y todo eso, pero nunca, nunca se me ocurrió estudiar. Hasta cuando en 2018 tuve que, bueno, es hora de aprender un nuevo idioma. Estaba aprendiendo francés en la universidad y no me gustó. Entonces fue como, ¿qué voy a estudiar? Ah, bueno, me voy a meter a la academia a estudiar japonés y yo realmente no sé, fue como un impulso realmente de entrar a estudiar japonés. Y en el proceso, obviamente, el primer día fue como, yo no sé qué estoy haciendo aquí, esto es demasiado difícil. Pero conocí a una japonesa que me dio clases, Sachiko Terauchi, quien es la japonesa que adaptó la primera canción que yo tengo en japonés. Ella me transmitió un amor por el idioma que un día me levanté y dije, quiero adaptar la canción que la gente más escucha, que es Imperfecta, la quiero adaptar a los tres idiomas que los que tenga ahorita, español, inglés y japonés. Entonces hice tres versiones nuevas. Y así surgió la loca idea. Ella le gustó mi propuesta musical y me ayudó a traducirla. En esa época tenía 4 meses de estudiar japonés, o sea, no sabía nada, nada, nada. Entonces ella me ayudó y estuvimos como 2 semanas trabajando en la canción. Y así empezó, la verdad. No, no era algo que yo quisiera en plataformas digitales ya, ¿verdad? Salió este año. De ahí surgen otras áreas, digamos, del proyecto musical de Carol Hills, para que yo soñara con, yo quiero llevar mi música a Japón. No solo se trata ok, hago música aquí en Centroamérica, pero no sale de ahí. Entonces, tuve este sueño loco de los que quiero enseñarle 3 días antes de que la alerta roja aquí en San Salvador, bueno, El Salvador,
conocí en una cafetería a cinco japoneses. Yo estaba tomando café, eso era lo más que estaba haciendo y lo vi. Y mi hermana siempre me acompaña en todo y me dijo, ey, son japoneses, anda, anda. Y yo soy súper penosa al principio. Y entonces mi hermana encontró una excusa para hablarles y terminé cantándoles la canción en japonés. Le pedí al barista que pusiera la canción en Spotify y sonó en la cafetería y ellos grabaron. Y está en un video, está en YouTube. O sea, de alguna manera, ya esta canción ya viajó a Japón a través de estos personajes que se llaman Takarabune. Y ellos salen en mi video, en el video de cuando estoy con vos. Les pedí que se grabaran tomando café y ellos se reunieron todos en Tokio y ellos compraron café salvadoreño cuando yo los conocí. Entonces ellos fueron súper lindos y se grabaron. Así pensaste hacer, empiezan a cobrar sentido. Así es, así es. Sí, como te digo, fíjate que de hecho este tipo de acercamientos, pues es lo que nos da la temporada virtual que estamos viviendo. O sea, bueno, mira, estamos cada quien en su país, cada quien en su casa, mira, compartiendo con la gente. Que dicho sea de paso, pues gracias a la gente que nos está acompañando por ahí, mira, en las redes sociales tenemos un par de saluditos. Quique Quique, si estás ahí Cisneros. todavía, hola. Ahí está, mira, Todo este saludando, corazón. sí. Lo siento si nos han estado viendo ahí medio interrumpidos, pero bueno, por lo menos estamos ahí, estamos ahí. Sí. Sí, saludos a todos los paisanos de por acá también que nos están sintonizando por ahí. Miro a Gabriela Inés, Ariel Lagos, David Santos, Adriana Malespín, Hola. Guillermo Archaga, Yo Areli, escucho. toda esta gente. Aquí estoy, dice Quique, mira. Lo vi. Bueno, hoy me vestí un poco para la ocasión. Una amiga me regaló una camisa de Honduras, así que aquí ando mi camisita de Honduras. Mira, excelente. Sí, tuve la oportunidad de viajar a Honduras una vez. Ajá. Fue 2014, me llevaron a tocar a Tegus y a Sandí. En Tegus toqué en un lugar bien famoso, el Museo de Museo para algo, la creo que era Identidad allá. Nacional, en el Sí, MIN. Museo para la Identidad, ahí. Excelente, bonito Sí. espacio. Melissa Quijada me llevó, Uy, ella fue la que me excelente. invitó. Melissa Sí. Quijada estuvo por aquí también en estas entrevistas de Úbula, ¿verdad? Sí, así que saludos a Meli si nos está chequeando por Saludos, ahí. Melissa. Sí. Y toqué en tres puntos en En Santa Santa Lucía. Lucía, excelente. Sí. Súper Así que ahí bien. estuve. Me Sí, parece súper bien. lindo. Ok, mira, entonces te veo que tenés por ahí cerca ahí tus herramientas de trabajo, tus armas. Entonces, qué te parece si para irle dando un poquito de vida y de dinamismo a esto, para ver si la conexión nos mejora un poco, ¿te parece si nos compartís una pieza por ahí para que la gente escuche un poco de tu música? Claro Platicar a que la sí, gente qué es lo bueno. que nos baja. Tiene su versión en japonés y en su versión en español. Voy a cantar un híbrido. A ver. Así que aquí va. Excelente. Chocolatados, es mi dulce, me vas a pagar.
Excelente, excelente, bonito, bonito. Me gusta esa. Aparte que entendemos que son tiempos bastante complicados para nuestros países, ¿verdad? Pero de alguna forma encontrar en lo cotidiano, como tomarse una taza de café, puede encontrarle el sabor, ¿verdad? A esto. Así es, sí. Bueno, de hecho eso te iba a comentar yo, que tu música es bastante cotidiana, ¿no? O sea, tiene mucho del diario, tiene mucho de, bueno, habla un poquito de amor también por ahí, ¿verdad? Y Sí, exacto. cosas cotidianas y eso me gusta mucho. Pues, contame qué proyectos te tenés para estos días, para este futuro, un poco ahí, un poco incierto que nos tenemos, pero bueno, la música sigue y pues si nos tenés algo por ahí, contanos. Pues fíjate que lo más próximo que tengo es este sencillo que vimos en el video anterior, Dime a quién busco. Lo estoy preparando todavía, la otra semana digamos que ya está listo. De ahí también, en este proceso de cuarentena, estoy trabajando música con mi hermana, pero en un proyecto totalmente diferente. Estoy haciendo lo-fi con ella, simultáneamente canciones. Mi proyecto musical, como el que ustedes ya están escuchando, pero también un lado diferente de música electrónica. Así que digamos que tengo preparado sacar un EP con ella. Ya lanzamos dos sencillos y faltan los otros dos para completar el EP. Y yo estoy en el proceso de grabar este EP. Pues sería como lo más próximo. Y aparte también quiero dar una clase de songwriting. Me gusta mucho también la parte de poder mentorear a las personas. De hecho, es parte también de mi proyecto musical. Soy parte de un colectivo llamado Errantes Cantautores en San Salvador. Entonces, me gusta muchísimo a mí poder darle herramientas a otras personas con todo lo que he aprendido en estos 8 años. Y quiero hacer un tallercito también de cómo, o sea, herramientas que utilizan los cantautores para escribir mejor, ¿verdad? Porque también eso en esta cuarentena yo digamos que he hecho diferentes ejercicios, ¿verdad? Para mantenerme siempre enfocada en hacer canciones, hay que escribir mucho, entonces quiero preparar también un tallercito para cantautores. No importa de la región, ¿verdad? Está abierto para todos. En mis redes sociales voy a estar dando más información. Me pueden buscar como Carol Hills en Instagram y Carol Hills Music en Facebook. Esas son las dos plataformas que realmente uso así a diario. Pero también pueden buscar mi contenido en YouTube. Ahí está el video musical de este nuevo sencillo, Cuando Estoy Con Vos. También está el lyric video en japonés. Y ahí está todo el material que estoy subiendo. Que bueno, la cuarentena nos ha servido también para hacer nuevo contenido. Me pueden buscar Excelente. igual como Carol Hills. Excelente. ¿También tu música se puede comprar en alguna plataforma digital de streaming o algo así? Sí, así es. Bueno, parte de los cambios de la cuarentena ha sido también deshabilitar un poco el Spotify. Yo tomé la decisión de no subirlo de entrada, porque como todos sabemos, pues la música está en crisis. Y estamos motivando muchos artistas al consumo, a la compra de música. Entonces, mis canciones están en carolhills.bandcamp.com. Lo voy a dejar aquí en el. Ahorita se los voy a escribir. Están todas las canciones de mi repertorio, pero también está contenido exclusivo que no está en Spotify. Por obvias razones, ¿verdad? De a poquito voy a estar subiendo la música, ¿verdad? No solo la mía, sino que la música de sus artistas locales. Comprarles, escucharles, porque ahorita somos uno de los sectores que no va a empezar. No, no, ni sabría decirte cuándo vamos a empezar, pues quizás en Claro. unos 6 meses, un año. O sea, tenemos un panorama un poco incierto, sin embargo, pues de alguna forma vamos a salir adelante la industria musical de nuestros países, de alguna forma. Así que yo les dejo la invitación a que puedan buscar mi música en Bandcamp y apoyar a los artistas hondureños, guatemaltecos, centroamericanos. Así es, sí, poco a poco nos vamos a ir extendiendo más para ir conociendo un poquito más de nuestros trabajos. Estamos comenzando con los países vecinos, pero bueno, ahí nos vamos a ir
Ampliando más. Eso, Bueno, venga. algo más que tengas que agregar porque estamos llegando ya casi, casi, casi al final de esta pequeña platicadita que hemos tenido hoy. Entonces, algo que querás, no sé si decírtelo como consejo, sino que algún comentario que vos pensás que el músico, el artista debería aprovechar este tiempo de cuarentena para algo. Contame así qué pensás vos que podría ser como lo idóneo. Bueno, con lo que tenemos, no se trata tanto, tanto de dinero, sino que el esfuerzo que nosotros le vamos a poner a las cosas, ponerle mi caso, voy a terminar la cuarentena quizás tocando dos instrumentos musicales aparte. Si vos tenés alguna forma de seguirte educando, tenés acceso a internet para abrir YouTube o Google, creo que podemos tratar de aprender nuevas cosas y utilizar las nuevas herramientas, ¿verdad? Tratar, ni modo, de innovar como podemos, ¿verdad? En este tiempo, es un tiempo muy bonito para poder hacer música, para poder canalizar nuestras emociones. Y yo creo que de esa forma, mientras nosotros hagamos música, podemos empatizar con las personas. Yo creo que necesita la sociedad en general, necesita artistas que estén hablando de lo que está sucediendo y necesitamos apoyarnos los unos con los otros. Mucha gente necesita ánimo y probablemente vos que estés al otro lado se lo podés dar con tu música o incluso en un live, en un en vivo que vos hagas, pues, con los recursos que tenemos. Así es, excelente, vos, excelente. Me parece súper bien y súper acertado lo que le comentas a la gente. Pues yo igual por este lado, pues te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este ratito de plática, que hayamos, mira, pues ya comenzamos un espacio con nuestra primera invitada. Te agradezco haberte aventado ahí, mira, en esta. No No, es, no es. estuvo chivo, como decimos, estuvo chivo. Gracias a ustedes por invitarme, gracias a ustedes por estar viendo. Yo te deseo lo mejor con este proyecto. Para la gente que recién viene, sigan a Hugo la música, él va a estar invitando a otros artistas de la región, así que ahí estén pendientes. Así es, sí, también importante comentarle a la gente que en la página de Hugo La Música, bueno, estamos como Hugo La Música en todas las plataformas. En la página de Hugo La Música nosotros hacemos entrevistas semanales de artistas y de gente a nuestros vecinos por ahí para ir conociendo música de afuera, pero también tenemos un espacio para la música hondureña, así que los invitamos a los que nos están viendo desde afuera que nos acompañen a conocer las propuestas de acá también. Y bueno, una vez más, gracias, Carol. Muy amable, excelente por habernos acompañado. Gracias por tu música, gracias por este ratito de plática, por la paciencia también ahí a la gente que nos estuvo acompañando. Sí, gracias, Porque gracias por bueno, pues invitarme. así son este tiempo de estas entrevistas y cada quien en casa, pues ni modo, a veces no nos juega del todo bien las conexiones, el internet, pero bueno, ahí estamos, los vecinos también, los sonidos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esa vibra positiva pues conectada también con la gente, que eso es bien importante en este momento, mantenerse saludable, como decías vos, mentalmente. Gracias entonces, gente, por habernos acompañado, gracias por habernos tenido la paciencia del caso. Estamos ahí, vamos a estar pendientes para las próximas transmisiones, gracias a la gente que nos sintonizó, que compartió la transmisión también. Ya saben, estamos dentro de un par de semanitas ahí con otro invitado ahí especial que en su momento les vamos a compartir. Gracias, Carol, de nuevo. Muy amable, ya saben, gente. Sigan a Carol Hills en las redes sociales, en sus plataformas, compren su música, compartan, que seguramente les va a gustar y la vamos a pasar bien. Gracias a todos. Esto fue nuestra primera plática, nuestra primera nochecita de En Casa con Vos. Gracias al Centro Cultural de España por el espacio de la transmisión y así llegamos a más y mejores puntos. Cuídense, ya saben, nos estamos viendo desde casa. Cuídense. Bye.